Aunque el nuevo ministro de Agricultura considera que la administración de los fondos para fiscales del ganado deben, por ley, entregarse a Fedegan, su presidente tiene anotaciones por malos manejos de tres sucesivos contralores generales de la nación. El saliente Contralor General Edgardo Maya le envió esta carta al ministro de Agricultura en la que le advierte que Fedegan no es un gremio apto para manejar los dineros públicos de los ganaderos a través del Fondo Nacional del Ganado. La Contraloría General de la República ha considerado que Fedegan, quien tuvo ese manejo de ese fondo, en donde hubo una serie de irregularidades advertidas por la Procuraduría, consideramos pues, que no es la entidad apta. Para moralmente apta para manejar los dineros del Fondo del Ganado. En la misiva, el funcionario advierte que Fedegan logró dilatar el proceso licitatorio para el manejo de los 85 mil millones de pesos a través del Fondo del Ganado que debía estar listo el año pasado, con el fin de que la adjudicación de esos parafiscales se definiera en el gobierno Duque, tal como lo advirtió la nueva Federación Ganadera antes de las elecciones presidenciales. Lo que se ve a venir, según lo que está uno oyendo a través de las declaraciones del doctor Laforí y del doctor Duque, es que llegado el gobierno, si fuese presidente el doctor Duque, él daría su quiño, como se dice, a Fedegan. El presidente de Fedegan aseguró que el contralor Maya envió esta carta al ministro como consecuencia de una vieja rencilla. Personal desde el año 81, cuando finalmente se le prestó una plata que nunca pagó. Sin embargo, el dirigente gremial olvidó que las advertencias por la mala administración de los parafiscales empezaron en la Contraloría General desde 2006, es decir, cuando el contralor era David Turbay. Luego hizo lo mismo Sandra Morelli y finalmente Edgardo Maya. En cuatro auditorías y una función de advertencia practicadas en los años 2006, 2008, 2009 y 2012, la Contraloría General de la República había llamado la atención sobre los riesgos en los que se encontraba el patrimonio del Fondo Nacional del Ganado, administrado por Fedegan. El ministro de Agricultura señaló que por orden de la Corte Constitucional se debe garantizar el debido proceso a Fedegan por el retiro del manejo de los parafiscales de la carne y de la leche y, por lo tanto, el proceso licitatorio se encuentra suspendido. Tenemos que entonces adelantar ese proceso y ver qué resulta de ese debido proceso con el acompañamiento seguramente de la Procuraduría y de los organismos de control y después tomar una decisión. El ministro agregó que la ley que creó el Fondo Nacional del Ganado señala que ese fondo debe ser administrado por Fedegan.